Saludo especial para todos los televidentes de Magazine del Valle. Nos encontramos con Heriberto Pérez Cabrera, presidente del SUNEP Seccional Cali. El SUNEP se viene preparando para lo que eran las pruebas por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Heriberto, bienvenido a esta información y hablemos de esta preparación que se viene realizando por parte del sindicato para estas pruebas. Sí, nosotros como organización sindical nos vemos en la responsabilidad de preparar a los compañeros afiliados al SUNEP para las pruebas que vienen a finales de este año de la Comisión Nacional del Servicio Civil para entrar en carrera administrativa. ¿Hay fechas fijadas para presentar esta prueba? La Comisión Nacional del Servicio Civil ha anunciado que abre la convocatoria 437 para el Valle del Cauca después de julio. ¿Para el mes de julio, o sea, para el segundo semestre? Sí, señora, para el segundo semestre abren las convocatorias y ahí estarán todos los servidores públicos del Valle del Cauca. Tiene aproximadamente 300 personas que se están capacitando semanalmente, no solamente de Santiago de Cali, sino de otros municipios también. Sí, el SUNED está haciendo el recorrido a nivel nacional en todos los departamentos, dando estas capacitaciones a nuestros afiliados. Pero también quiero decirle, compañero, que esta capacitación la vamos a dar también más o menos en el mes de mayo, abierta, es decir, para aquellas personas que están afiliadas, las que no están afiliadas, los que están en la calle y van a participar de esta convocatoria, también le damos la oportunidad para prepararlos. Es decir, nosotros estamos viendo al interior de nuestra organización como al exterior para que la gente de afuera también tenga la oportunidad de tener una capacitación idónea para prepararse a estos concursos. ¿También se vienen preparando para lo que será la negociación colectiva? En la ciudad de Cali vamos a presentar un pliego unificado, llevamos 15 días reuniéndonos las organizaciones sindicales y realizando la construcción de un pliego unificado de todos para presentárselo a la administración de Santiago de Cali. ¿Hay algunos puntos ya definidos? Estamos casi que en el 80-90% listos y lo vamos a presentar en el mes de febrero, más o menos entre el 23 y el 28. Usted hace parte también del SUNED Nacional. ¿Se ha hablado algo con respecto a lo que serán las próximas elecciones presidenciales? Sí, soy el vicepresidente a nivel nacional. Estamos viendo y estudiando las alternativas y las propuestas de los candidatos presidenciales y indudablemente el SUNED se guiará por la mejor propuesta y sin ninguna discusión tiene que ser de tendencia de izquierda. ¿Cuándo definirían ese candidato? En cada región, de acuerdo a las condiciones, tomarán la decisión, pero nosotros estamos guiando que deben ser las propuestas que favorezcan al pueblo. El Sindicato de Servidores Públicos SUNED Seccional Cali viene capacitando a sus afiliados para afrontar las pruebas ante la Comisión Nacional del Servicio Civil. El profesor Rodrigo Bravo nos informa sobre estas capacitaciones. Bueno, es una invitación que me hace el SUNED para trabajar desde cómo las evaluaciones para participar en estos cargos pues son diseñadas, que es desde la comprensión de lectura, como casi todas las pruebas del Estado, desde la Saber Pro, el ECAES y otras más. Entonces fueron tres jornadas extensas de mucho trabajo, en donde se abordaron principios básicos de comprensión de lectura en primera instancia. En el segundo momento nos enfrentamos a una prueba muy cercana a lo que la comisión elabora en sus exámenes y hoy cerramos con una prueba, pero ya con preguntas de carácter más exigente, más particularidades, donde sobre todo se pregunta por el funcionamiento específico del aparato estatal. ¿La capacitación va dirigida a una población en especial? No, pues hacia todos los que estén interesados en participar en las convocatorias que hace el Estado para estos cargos. Yo supongo que aquí, en las 300 personas que se atendieron hoy, que son casi las mismas 300 de hace 8 días, pero no las mismas de hace 15, porque hace 15 me di cuenta que hubo otras, o sea que creo que pasamos las 400,
pues debe haber gente interesada en los cargos asistenciales, a otros en los cargos técnicos y otros en los cargos profesionales, porque en todo caso las pruebas son una sola. No hay diferencia en la presentación de la prueba para un profesional o un tecnólogo y un técnico. No, la diferencia no está en la prueba, sino en la forma en la como se le califica al profesional en comparación con el técnico y estos dos en comparación con el asistencial. No es muy fácil quitar una clase de estas con 300 personas a bordo. No. Es agotador, es todo el tiempo de pie. Cada pregunta desmenuzándola, por qué esta es la respuesta. Hay temas muy específicos en los que hay que primero prepararse. Los materiales son hechos con base en pruebas reales, en preguntas de pruebas reales. Sin embargo, yo siento que las tres jornadas fueron tan productivas que, a pesar de ser grupos tan grandes, el desgaste no pasó de hablar. O sea, no hubo que llamar la atención ni de pronto vivir momentos tensos. La gente se comportó muy bien, muy concentrada, hacían las actividades. Incluso al final, en cada tarde cuando nos íbamos, recibía como una cuota de satisfacción de mucha gente, ¿no? Como que realmente se cumplieron algunas expectativas. Teniendo como base que los servidores públicos, los profesionales y los no profesionales, tienen que presentar las pruebas ante la Comisión Nacional de Servicio Civil, el SUNEP Nacional Cali es el único sindicato preocupado por preparar a los trabajadores para estas pruebas. ¿O hay algún otro sindicato con esta misma preocupación? No, incluso he recibido, a partir de estas tres jornadas, comentarios de personas que creo que están en el SUNET pero conocen otros sindicatos, mostrando su interés como a, bueno, cómo se puede hacer porque en otras partes no se hace. Y además en voz de los miembros del SUNET he escuchado cuando se refieren a, bueno, cuando hablan al público, pues que valoren que es el único sindicato que está desarrollando estas, además que son extensas, ¿no? Porque ahora, hoy terminan tres jornadas largas de lenguaje, pero sigue, creo que sigue razonamiento matemático y sigue razonamiento abstracto, entonces es un programa extenso. Editar esta charla no le garantiza al empleado que va a ganar las pruebas, pero sí le da una gran oportunidad. Claro, hay una cuestión psicológica ahí. Cuando uno sabe a qué se va a enfrentar versus cuando uno no sabe. Con los ojos vendados. Exacto. Ahí hay una disposición muy distinta, ¿no? Entonces, claro, no tener una idea clara y de un momento a otro, noche a la mañana, encontrarse pues con estos contenidos tan densos puede generar pánico, nerviosismo, susto y bloqueos. Estas personas, pues, primero ya tienen una idea de cómo son las preguntas, porque como le dije ahora, son preguntas extraídas de las cartillas que se publican en línea. Segundo, vivieron procesos muy cercanos a cómo son las pruebas, con estrés, con ruido, contaminación auditiva, con calor, y que en la forma en la que se planearon las actividades, por ejemplo hoy, tienen 45 minutos para hacer tantas preguntas y ahí pues entra el factor tiempo. Entonces todo esto en combinación, más algunas instrucciones y sugerencias que yo les hice, ya los hace llegar con otra perspectiva de la prueba. Como conclusión, podemos decirle a aquellos afiliados que no asistieron a esta capacitación que sería buena que de una u otra forma se capacitaran para enfrentar estas pruebas. Mire, totalmente. Mi experiencia como docente es universitaria. O sea, lo que yo traigo aquí es el discurso de la universidad. O sea, no es un discurso sindical. O sea, yo estoy al margen de eso, a pesar de que la invitación nace del sindicato, que son miembros del sindicato, el ejercicio es netamente académico, a la altura de la educación superior. Mis materiales, mi experiencia y, digamos, todo aquello que yo transmito viene desde de donde yo vengo, desde la docencia universitaria. Entonces, en ese sentido, pues hay una calidad. No quiero sonar arrogante, sin embargo, no deja de ser
una experiencia distinta. Y siento que fueron también recibidos todos los productos, los ejercicios, la información que se dio, que las 300 personas que siempre estuvieron, además que siempre estuvieron, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, no se iban, nunca fallaban a la atención y al trabajo. O sea que eso da fe de algo que realmente vale la pena, que se disfruta, que aporta y que construye a cada uno de los asistentes. Pues desde que Yarixa empezó a practicar atletismo con el profe de la Escuela Deportiva para la Paz, anda bien juiciosita y ya no anda en su calle, ¿no? Hasta le está yendo bien en el colegio. Inscríbete en tu Instituto Municipal de Deporte y conviértete en una gloria del deporte colombiano. Más información en www.coldeportes.gov.co. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de Calzado Rómulo y Es de Paz. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche por el canal C de Cali y la frecuencia 112 de en Cali. Recuerde que si usted no ve alguna de las emisiones de Magazine del Valle, puede vernos a través de YouTube, Facebook o Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.